Muy buenas amigos, bienvenidos a The Witcher 3, la expansión de Blood and Wine. Estamos en nuestra mansión, en nuestra casita bien reformada. Está todo bien al máximo. Tenemos que hacer la misión secundaria que se llama El Juego del Hambre. Tenemos que visitar Corvo Bianco, ¿vale? Para ver cómo le va a Marlene, que es la persona, la mujer que trajimos de la historia principal, que estaba convertida en monstruo por una maldición. Teníamos dos opciones, o matarla o intentar quitar la maldición, que es lo que hicimos, nos la trajimos aquí en brazos, ¿vale? Y se puso a comer como una bestia porque hacía 100 años que no podía comer nada. Ya tenéis que ver la misión principal, que se llama, es la tercera que tengo publicada en la lista de reproducción. Es la misión principal número 3, ¿vale? De la expansión de Blood and Wine. No sé, parece que estaba aquí sentada durante 3 días. Estuve meditando, digo, a ver cuándo se cansa. Y no había modo. Pero bueno, es esta la señora que tenemos ya aquí. Tenemos que ver. Es vieja ya por eso, ¿eh? Pensaba que se rejuvenecería un poco, pero no. Venga, vamos a hablar con ella a ver qué nos cuenta. I do not know how I will ever repay you, Witcher. Don't expect to be paid. Hope you're feeling better, that's all. Oh, yes, I feel my strength returning thanks chiefly to Barnabas Basil's care. Horrible ordeal you endured. Glad I cut it short. Yes. Years of suffering. Do you know what was worse than the hunger? Watching my loved ones, my children grow old and die. All my family's long gone now. The last of my kin perished decades past. No pasa nada. Here I've nowhere to go. Puedes quedarte aquí fregando. A ver, puedes quedarte aquí fregando, no lo pones, pero ¿qué vas a hacer, hombre? Si le vas a dar casa y comida, pues que haga algo, ¿no? Nos falta gente. De todas formas, todos los sirvientes que tenemos los paga el gobierno, ¿eh? Nosotros no desembolsamos ni un duro. Ve a la ciudad, empieza una nueva vida. Ah, puedes quedarte aquí, ¿por qué This is a big house, big estate. You can stay here. Truly, I could never infringe so on your hospitality. Yet, Yeah. ¿Qué nombre, qué after no? all I've suffered, the years of starvation, I've but one dream. At last to prepare food that fortifies, nourishes, to delight in the tastes and Venga, smells pues de of cuando en cuando me spices, paso to y vemos a sit ver at qué one guisotes table with preparas. others and No me importa, hombre, eat. dejarla aquí, que no me molesta tampoco. Don't see a problem if that's your dream. You could help Barnabas Basil in the kitchen. Eating his meals. You know he's not a culinary virtuoso. Esperemos que My no nos oiga. Thank you. De nada, hombre. No, thank you. House could use a woman's touch. I've one other thing I'd like to tell you. Many years ago, my father assembled valuables for my diary. I never wed, so they remained unclaimed. These baubles are no use to me now. ¿Ves? Eso But sí. to you, Sí me gusta esa idea. Dame, yes, they dame, can dame. be a token of my gratitude. ¿Por qué no? If you wish to find them, you must go to my old home, to Trastamara. The dowry lies hidden in a barrel in the cellar. There are Vale. several barrels. Hostia, You tenemos must que volver give ahí each a knock until you find a la the casa de esta señora encantada de las Just that. cucharas. Thanks. Es un poquito de mal rollo. ¿No te sientes sola? ¿No echas de menos la compañía de otras personas? A ver, venga, va. You sure you don't feel lonely out here? I cannot say yet. Too little time has passed since you freed me of my thrall. But somehow, for now at least, I do not feel drawn to the city, to others. Visited others' homes as a wight. Yes, but ever at night, when all were asleep, I went in search of spoons. Remember, you can always change your mind. Decide you've lived here long enough, just say the word. I'd never wish to seem ungrateful. And I'd never want you to stay against your will. Venga, puedes hacer lo que te dé la gana. Exacto. ¿Dónde aprendiste a I'd cocinar? never expect someone with your past to feel drawn to the kitchen. Do you fear I will cook in your home as I brewed as a wight? No me. Counting on you having slightly better taste as a human. Of that, you can be sure. I loved cooking, even as a child. My gran was a true master in the kitchen. Her spit roasted oaks was famed throughout the land. Vale. But you were a lady, owned an estate. Do you mean to say a woman of my rank should have had a cook? You're right, of course. And I had the best of cooks, but I devised the dishes Ostras. myself. They only prepared Pues no vendrá de lujo esta señora aquí. Venga, cuídate. See you later. Take care, Witcher, and remember.
You always have warm food awaiting your return. Muy bien. Busca la dote de Marlene en la finca de los... Vale, vamos a buscar la... La finca esta, a ver. Vamos a buscar el punto de viaje rápido que lo tenemos aquí abajo. Deberíamos tenerlo aquí abajo. Igual está en el otro lado del camino. Ah, no, sí, sí, está al otro lado. Cachis. Todavía no me conozco mi casa. Ah, aquí está. Vale, espero que no queden monstruos, porque por esa zona habían un montón de problemillas con diferentes especies de lobos fantasmales, no sé, una cosa rara. Da igual, que es un momento matarlos. Pero quiero entrar allí. Es que no me ha dado ninguna llave. Porque había una sala de bodega que tenía una puerta que estaba cerrada con llave. Y la opción, porque la intenté dos veces esta misión, porque no elegí la respuesta correcta, me tocó matar al monstruo. Saqueabas una llave de dentro del cuerpo. Y también saqueabas una... la cabeza como trofeo de bestia, ¿vale? Entonces, no me ha dado la llave. Pero da igual, porque cuando la abrí, dentro solo habían dos cajas con virutilla, no era nada importante. Sí que ahora nos ha dicho dónde se encuentra realmente el tesoro. Espera, esto está por aquí. Aquí a la derecha hay unas escaleras que bajan abajo. Vale. Es que esta misión acabo de hacer ahora, me sé esta casa de memoria. Tenemos que ir aquí a los barriles. Vale. Y esta es la sala de las cucharas, gigante. Ok. Vale, estamos dentro ya. Tenemos que examinarlos todos, a ver. Este parece que está vacío. Oh, está lleno. Aquí hay cositas. Palanca de oro, chavales. Hostia, 400 coronas. Es un trofeo, quedará genial en casa. Vale, pues tenemos el primer trofeo. Misión cumplida, ya no aparece ningún tonel de estos que brille. ¿Veis? Esta es la puerta que os decía, que estaba cerrada con llave. Se necesita una llave. Pues nada, no valía la pena. Simplemente era para abrir una puerta, coger dos cajas. Y después de coger esas dos cajas, abrías otra puerta y salías fuera al exterior. O sea que no hay ninguna cosa que merezca la pena reseñar. Vámonos de aquí. Volvamos directamente a casa. Aunque hayamos terminado la misión, tengo ganas de llegar un momentito a casa y poner el trofeo en la vitrina de trofeos, porque digo, ostras, es que no hay manera de encontrar ni saber qué... Hostia, qué sitio más jodido, ¿eh? Tengo ganas de largarme de aquí. No me gustan, ¿eh?, estos ambientes. Venga. A ver, el punto de viaje rápido creo que estaba aquí abajo. ¿Qué os decía? Pues que vamos a ir a colgar... A ver, ¿dónde está el punto? Que estoy un poco despistado, ¿eh? Hostia, tú estás al revés. Tira para atrás. Tira para atrás. Que te vas a un sitio que no es. De poner el trofeo en la habitación, porque hay unas vitrinas. No son vitrinas, son estanterías en donde podemos colgar. ¿Tampoco es por aquí? ¿Qué cojones pasa? ¿Ah, sí? Buah, ¿oís los lobos? Mira, ahí están. Esos objetos que, bueno, esos puntos que brillan son las bestias. Venga, larguémonos de aquí, que no tengo ganas de pelea. Bien, directamente a nuestra casa en Corvo Bianco. ¿Dónde está? Aquí, ¿vale? Y pondremos el trofeo en la mesita. Bueno, tenemos tres estanterías para poner los trofeos. Sí que es importante conseguirlos todos, porque no había manera. Digo, es que he conseguido trofeos. Lo he intentado con todo, con todos los objetos que he conseguido. Hasta trofeos que conseguí en un torneo. Digo, pues a lo mejor son estos, pero no eran los que se podían poner allí. Entonces dije, va, pues da igual. Ya los encontraré en algún momento del juego, porque si no, no entiendo. Vale. Vale, como podéis ver, he retocado un poquito los colores del juego con la tele y la Play y el juego. Lo he configurado un poquito mejor. Sí que se ve bastante... Hostia, ¿qué está pasando aquí? ¡Wow! Vaya pedazo bug había que estaba viendo mi casa en llamas. Transparente completamente. Vale, lo que os decía, el tema de los trofeos está en la habitación. Y aquí tenemos una estantería. Colocar trofeo a mesita de la derecha, de arriba. Y colocar trofeo arriba. ¿Dónde lo pondremos este? Lo pondremos en esta mesita de aquí de la derecha, va. Palanca de oro. Mira, aquí la tenemos. La hubiésemos podido vender a saber por qué cantidad de dinero, pero esto no tiene precio, porque es un objeto de valor que tenemos ya aplicado en nuestra estantería.
Los cuadros los tenemos todos colocados. No, no hay ningún hueco más para colocar los nuevos. A no ser que luego nos cansemos alguno y queramos cambiarlo. Pues tenemos unos cuantos cuadros más en la reserva. Y los podríamos cambiar, vale, no hay problema. Bien, esta señora no está por ahí. Igual está arriba en el cuarto de invitados. No, venga, pues no sé dónde narices estará. En la cocina, igual está o qué. A ver. Claro que sí. Voy a hablar con ella y sí se puede, a ver qué pasa. I thank you for letting me stay. I cannot remember when last I was this happy. Que nada, hombre, tranquila. Cuídate. See you later. Take care, Witcher. And remember, you always have warm food awaiting your return. Bien, me caes bien. Vale, entonces ya hemos terminado con todo. Tenemos que continuar con la misión principal. Tenemos que informar a Regis, que es nuestro amigo vampiro, de que hemos conseguido la saliva, las glándulas de la boca del monstruo, que era esta señora, ¿vale? Convertida en monstruo. Conseguimos la saliva en un vial, la tenemos guardada para continuar con la historia principal. Y nada, amigos, esto es todo por el momento. Dejadme un buen like, compartir el vídeo, suscribiros, que ayuda mucho, activando la campanilla para estar al loro de lo que publico. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.